Kiron Suda. Traigo los mejores trucos para el GTA. Cuentas hack, Minecraft, directo a tu diculama. Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad, suscríbete al canal para esto y mucho más. ¡Sí! Muy buenas a todos, soy Kiron y hoy estamos aquí en un vídeo del GTA V Online y esta vez es un vídeo para enseñaros, bueno, las cosillas de la nueva actualización, ¿vale? Como ya sabéis, pues han metido nuevos vehículos, nuevos aviones y todo esto y la escuela de vuelo del GTA V Online. Y bueno, en primer lugar y antes de nada enseñaros rápidamente, ¿vale? Lo que son los vehículos nuevos y todas estas cosas, que la verdad es que están bastante chulos. En lo primero que tenemos que ir es al móvil, viajes y transportes, si los queremos comprar, lógicamente. Y nos vamos a Legendary Motorsport, ya que en Warstock pues no hay nada nuevo, nos vamos a Legendary Motorsport. Y aquí veremos pues dos coches nuevos, que ya son el coquete clásico, que tiene capota, ¿vale? Con techo. Ya nos pone aquí arriba, parte de la actualización de escuela de vuelo de San Andreas, y vale 665.000. Y luego pues el coquete clásico sin techo, ¿vale? Descapotable, que vale 695.000, la verdad es que vale mucho, pero bueno, parte de la actualización de escuela de vuelo de San Andreas. Y por aquí pues nada más nuevo. Lo siguiente que tendríamos que entrar sería en Elitas Travel, ¿vale? Lo de los aviones y todo esto. Que tendríamos tres nuevos. El Swift, que vale entre 1.500.000 y 1.600.000. Que no entiendo por qué es entre 1.500.000 y 1.600.000. Pero bueno, es lo que vale. Y luego estaría el Vesra, que vale 1.150.000. Y el Midjet, que vale 1.700.000. Que esto es una burrada lo que vale. Pero bueno, parece que está bastante chulo. Parece que es grande. Así que bueno, estos serían los vehículos nuevos, ¿vale? Y luego estaría... No, por ahí no hay nada más ya. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada, si no me equivoco. No, no hay nada. Luego tendríais lo de los paracaídas personalizables, ¿vale? Con las banderas de los países y todo eso. Y bueno, no sé si hay alguna animación nueva. Creo que no, sinceramente. Hay algo de ropa nueva y esas cosillas. Animaciones creo que no han metido ninguna. No, animaciones no he metido ninguna. Y bueno, pues por último tendríamos lo más importante, por así decirlo, de la actualización, que es esto en lo que estoy yendo yo ahora, ¿vale? Que es la escuela de vuelo. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. La verdad es que no he entrado nunca, va a ser la primera vez que entre. Y bueno, escuela de vuelo de San Andreas, uno pone. Vamos a entrar. Vale, descargando. Es una misión, supongo, o algo parecido, ¿vale? Bueno, parece que empieza. Se nos pone todo en negro. Vale. Rizo exterior. Bueno, como veis, aprende a hacer un rizo exterior. Vale, récord mundial. Vale, récords. Vamos a darle, va a intentar para ver cómo es y todo esto. A ver. ¿Ya lo estoy manejando yo? No, es la tele. Rizo exterior, donde los civiles desaparecidos como tú vienen a aprender la gente que se viste de puta madre. ¿Qué? Para empezar el rizo exterior, vamos a dar una vuelta hacia arriba y hacia abajo. Y dentro hacia afuera. Ah, vale, sencillamente es girar, vale. Vale, vale. Si fallas, caerás en espiral, ¿entendido? Pues arreglarlo. Vale, pues está fácil, no hay mucha complicación, ¿no? Creo que podría hacerlo. Vale. Hostia, la voy a palmar, ya verás. La voy a palmar, la voy a palmar, la voy a palmar, la voy a palmar. Me cansaré de repetir, necesito ganar una buena altitud. Hostia, pero eso está muy bajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que llego, que llego! Nivel al avión, me cago en... Vale, 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 vale. Venga, no lo consigo ni de coña. Mica, 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 mica. Me lo como. Me lo comí. Me lo comí con patatas. A ver, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Estuve a puntito ahí de pasar, pero no pasé. A ver. But you and I, no, 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 no
Crazy, do the mumble like a crazy, do the mumble like a crazy, mumble on.